chicos, ¿cómo están? Bien, maestra. Muy bien, maestra. Buenos días. Bien. ¿A quién ya le había dado yo clases de manera presencial? A ver, ¿quién me dice? Yo sí, usted sí fue mi maestra. Ah, Oscar. Yo, maestra. A mí. Ok, bueno. Acuérdense que cuando estábamos en clase presencial, yo por ahí algunos les pedía de favor que me ayudaran con un saludo específico. Yo les voy a decir, buenos días, queridos y amados alumnos. ¿Y ustedes cómo me van a contestar? Buenos días, querida y amada. Buenos días, querida y amada maestra Rebeca. Exactamente. ¿Vale? Que empecemos todos. Abren su cámara. Abren su cámara porque quiero ver cuántos todavía están en pijama, cuántos todavía están con el almohadazo. Yo ayer venía viajando y a ver, hasta traigo las ojeras a todo lo que dan. Miren, ay, Paola, hasta te bañaste. Hasta acá huele a tierra remojada. Listo. Bueno, entonces, alguien se quedó con Iris Grisel. ¿Te acuerdas de qué se trató la clase pasada? Fue una clase media traumática, no sé si se acuerdan. Se trató sobre la equidad de género en los programas de televisión, ¿no? Exactamente, que hasta por ahí les puse un video y que algunos estaban así, ¡ay, maestro, me dio miedo! Porque hablamos de la equidad de género en los medios de comunicación y hablamos también acerca de la violencia digital. Voy a comenzar compartiéndoles por ahí la pantalla. Y sí necesito que ustedes vayan haciendo algunas anotaciones para yo poder ir avanzando un poquito más rápido porque tenemos dos productos que vamos a entregar. Para eso, hoy vamos a ocupar nuestro cuaderno, nuestro libro de texto y nuestra cartuchera. Voy a pedirles que todos pongan su libro de texto ahí en la pantalla. Si no lo tienen, vayan por él, por favor. Chicos, si alguien no tiene libro de texto, no se preocupen. Les voy a dejar aquí en el chat el link donde ustedes pueden descargar el libro de texto de manera digital, ¿sale? Así que en un ratito más, ahorita se los voy a poner para que ustedes lo estén trabajando conmigo. Ok, la clase de esta mañana se llama Cultura de Paz, ¿sí? ¿Quién de ustedes se considera que es un poquito conflictivo? ¿Quién de ustedes se considera que es a veces un poquito problemático? Y todavía no les dicen y ya están enojados todos. ¡Ah! ¿Sí? Que, a ver, oye, ¿tú por qué? ¡Data! ¿Sí? ¡Yo así soy! ¿Qué? ¡Y no me digas nada! ¿Sí? Ok, bueno. Daniel Paola Ruiz Corrientes dice, bueno, a veces no van a quedar, que la paz debe ser una tarea de la humanidad. Fíjense que habemos diferentes tipos de personas con diferentes personalidades. Oscar, adelante. ¿Por qué crees que la paz es una tarea de las personas que son muy efervescentes? Porque nosotros tenemos el conocimiento, o las personas tienen el conocimiento de saber tratar a las personas de manera correcta y... ¿Qué es esto de que sea una tarea de la humanidad? A ver, apóyame. Ahí, un screenshot al aprendizaje esperado. Exacto. A ver, hasta ahí. Dice que en la clase del día de hoy vamos a aprender a promover, es decir, no solamente tener algo que sea para mí, sino que yo pueda hacer que los demás, que las personas que están a mi alrededor, quieran ser parte de este movimiento, de promover la cultura de paz. ¿Con quién? Pues con las personas que me relacionan. Ángel Guillermo Romero Aceves. Ángel Guillermo Romero Aceves. Sí. Dime, ¿con quiénes te relacionas tú ahorita, en este tiempo de pandemia? ¿Con qué personas son con las que más te relacionas? Con la familia,
porque estamos aquí en la casa y no podemos salir. Comprende que la paz es una tarea de la humanidad y reflexiona sobre los elementos que componen la cultura de paz. Ok, comprender que la paz es una tarea de la humanidad y reflexionar sobre los elementos. Los elementos es todos los ingredientes que ocupamos para poder lograr esa paz que de verdad realmente necesitamos. Porque ustedes ya en sus clases de historia, sobre todo los que en historia de segundo grado, ustedes ya vieron algunos movimientos, algunas guerras que se dieron en relación a las guerras mundiales, ¿se acuerdan? Y cómo la paz se fue una consecuencia de estos movimientos. Ok, pero ¿qué significa la paz? Vamos a ver qué significa la paz. ¿Cómo ven a este personaje que tengo ahí en la pantalla? ¿Cómo lo ven? Tranquilo y relajado. Está relajado, relajado. Y cuando hablamos de paz, es precisamente eso, tener tranquilidad, aunque tengamos problemas, ¿sí? La tranquilidad no es no tener problemas o la ausencia de problemas. La paz es tener tranquilidad, aunque yo tenga problemas. Sí, ¿verdad? Está... La paz es un derecho humano, inherente, universal, intransferible e irrenunciable. Desde que naces te pertenece, es irrenunciable. Entender que la paz es un derecho humano, es inherente, es decir, no se puede quitar, es universal porque es para todos, es intransferible e irrenunciable y te pertenece desde que, tú. Punto, maestra. Sí, por favor. Es un valor que construye relaciones o convivencia evitando todo tipo de conflictos. Porque todo tiene que empezar cambiando por nosotros mismos. Eso es elemental, Brisa, qué bueno que lo comentaste. Chicos, a veces nosotros queremos que todo el mundo cambie. Cuando los primeros que tenemos que cambiar, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Cómo se siente cuando ustedes están enchilados de chico? O sea, comen algo picante y luego toman café calientísimo. ¿Cómo se siente, Yair? No, te arde la conciencia, ¿sí o no? Imagínate que tú eres, estás enojada porque te dejó tu novio, ¿no? Estás enchilada porque lo viste con otra. Y todavía llega tu mamá y te dice, ay, es que estás bien mensa y todo. Es como si te echara café caliente, ¿sí o no? Entonces, tenemos que aprender a observar. Tenemos que aprender a cómo manejar nuestras relaciones con las personas que están a nuestro lado para no ser ese café que haga que las cosas salgan. Ok, ¿qué dice? Yo. La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida y el rechazo a toda clase de violencia. Exacto. Ah, entonces yo no puedo ir al supermercado y comprar 3 kilos de paz. La paz que dice ahí, entonces son ¿qué? Valores. ¿Puedo hablar, maestra? Claro, adelante. Paz la empieza a hacer comenzando por uno mismo, dándole a las demás personas para uno también recibir respeto, ¿no? Exacto. Fíjense, por eso aquí dice valores, el respeto, la compasión, el valor a la vida, todo eso que nuestros papás nos enseñan, la gratitud, cuando nos dicen, que te regalan algo y la mamá lo nota y dice, ¿cómo se dice? Y tú, gracias. Ah, pues todos esos valores van en conjunto, van a crear un ambiente de paz. Pero también nuestras actitudes.
miren, a veces me tardo poquito, pero sí quiero ser como muy específica. A veces nosotros con nuestra boca no decimos cosas, pero con nuestra actitud decimos mucho. A ver, Ricardo, ¿tú qué sentirías, Ricardo Antonio Valadez García? ¿Qué sentirías si yo te dijera lo siguiente? Ricardo, ¿qué bien te ves? ¿Qué sentiste? Alegría. Alegría. Ok. A ver, ¿dónde está? A ver, Bárbara y Aret, abre tu cámara para poder para poder decirte. Bárbara y Aret, ¿qué tal si yo te digo? ¡Ay, Bárbara! ¡Qué bien te ves! Mismas palabras. ¿Qué cambió? Señora Laura. ¿Qué cambió? La actitud, ¿no? Y a veces nosotros, chicos, nuestra actitud dice mucho. Nosotros mismos hacemos gestos que hacen sentir incómoda a las personas. ¿Alguna vez los han barrido de arriba abajo? Así como que los inspeccionan. Uy, mira, sí. Cómo viene vestido. Uy, o que estén chismeando de ustedes. Siempre, bueno, cada que entreno y eso, siempre hay dos señoras que nomás agarran criticando a la gente. Y no, yo algo que, eso que dijo Fabricio, a mí se me hace tan curioso porque pensamos que eso nada más le pasa a los adolescentes inmaduros, pero ¿qué creen? A los adultos también. ¿Qué? Hay adultos que nada más están viendo qué tienen los demás, qué coche, qué casa, qué esto, y eso no nos va a permitir que haya un ambiente de paz. La paz es una aspiración de humanidad que ha orientado la definición de los derechos humanos e incluso motivó la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Por eso les puse aquí esta banderita. Esta banderita que está aquí es la banderita de la Organización de las Naciones Unidas. Le voy a dar un punto en este trimestre al alumno que me diga después de qué hecho histórico nace la Organización de las Naciones Unidas en 1945. La Segunda Guerra Mundial. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, con los firmados de los tratados, creó la Organización Mundial de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Todos conocemos como que después de la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente aparece la ONU tal cual como aparece ahí con esas siglas y todo. Pero en realidad nace desde cuando termina la primera. ¡Alta! ¿Sí? A ver, dime. Después de el bombardeo atómico de Hiroshima, empezó ese tratado de las Naciones Unidas para no tener guerras atómicas. Se supone que ya no iba a volver a haber ese tipo de guerras que iban a... Hubo firmas para no usar bombas nucleares en las guerras, pero varios países como Rusia, Estados Unidos y China no lo han firmado. Adriana Yasmín Moreno, quiero que observes nuestra pantalla. Ahí en la pantalla, yo quiero que ustedes analicen lo siguiente, muchachos. Actualmente, ¿ya no habrá problemas de paz? ¿Qué dice ahí nuestra diapositiva, Yasmín? La violencia, la discriminación, la pobreza y en general, todas las causas y los efectos de la injusticia social que aún prevalecen en muchas sociedades como la nuestra, representan retos para el logro de la paz y evidencian la necesidad de que tanto la ciudadanía como el gobierno trabajen para generar condiciones idóneas para lograr un ambiente de paz. Exactamente. Chicos, actualmente en el mundo todavía hay mucha guerra, todavía hay situaciones que no permiten que la paz sea algo real, y
Por eso necesitamos hacer algo. Dice aquí en esta diapositiva, es por eso que lo que le corresponde a todas las personas es aportar actitudes, conocimientos y valores para alcanzar y mantenerla o mantener la paz de forma sostenida, es decir, que no se cambie, que sea continua. Y les voy a compartir un pequeño video. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana. Aunque parezca lo contrario, todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. ¿Creen que podamos vivir en paz, sí o no, chicos? Sí, pero solo... Sí, no, maestra. No. Sí, no, porque bueno, maestra, las personas buenas o que quieran paz lo van a intentar, pero pues más que queramos, nunca va a haber una paz en sí, sino a lo mejor un 70-80%, pero siempre va a haber gente mala, gente que no va a querer la paz o que simplemente no le importe. Exacto, pero acuérdense, la paz comienza en nosotros mismos, o sea, comienza con nuestra actitud. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. A ver, Oscar. Yo digo que sí puede tener todo el mundo paz, pero depende de cada persona qué opine, qué sienta y qué quiera para uno mismo. Y no desanimarse, ¿no? Porque a veces, ya porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, pues nos desanimamos y ese es un gran problema. Ver, fíjense, muchachos, que es cierto que siempre va a haber gente mala. No es como de Franco que iba a decir, somos muchas personas en todo el mundo, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en hacer la paz. Pero acuérdense lo que les dije, la paz no es que todos, imagínense, si todos fuéramos a ser iguales, pues entonces seríamos como unos robots. Entonces, ¿para qué tenemos libertad de pensamiento? ¿Para qué somos diferentes? La paz es tener tranquilidad a pesar de nuestras diferencias. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les decía que en ocasiones yo me peleo con mi esposo y hay cosas que no me gustan de todos? Nos peleamos, yo me peleo con mi hijo, discutimos, cosas así, pero no por eso ya no lo quiero, o móchalas. No, la paz es saber tener felicidad, tener tranquilidad a pesar de las circunstancias difíciles. Y vamos a empezar con el reto del día de hoy. Para lograr la cultura de paz es necesario que tengamos disposición a respetar y a recibir respeto,
a dialogar en lugar de tener una actitud de agresión, a cooperar con los demás, con las demás personas, a poner en práctica la fraternidad, la empatía, la solidaridad. Es por eso que debes comprender que la forma en que cada persona responde a un conflicto impacta directamente en el clima de convivencia de un grupo social al que pertenece o que influye en las respuestas de los integrantes. Cada persona van a ser, ay, me equivoqué aquí, no es un crucigrama, se llama acróstico. Un acróstico con la palabra pastróstico es hacer, es un pequeño texto donde se utilizan las letras de una palabra para empezar a escribir oraciones poéticas sobre ese tema. Por ejemplo, aquí dice, mamá, me enseñaste a seguir mis sueños, me impulsas a ser mejor. ¿Pero ven quién son las primeras letras de la palabra? ¿Sí? Ya comí, maestra. Ok. Listo. Los que ya quedan. Ok, pues ya tú. Adelante, Franco, para ver cómo te quedan. Lo hice rápido, ¿eh? Peleamos por todo. Sí, a ver. Ah, pero recuerda que no somos zorros y la paz empieza por ti mismo. ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! A ver, llévete, Jesús, Osorio. Compártenos el tuyo. Maestra, yo ya terminé. Ok, Brisa, ahorita no lo compartes. ¿Yaret? Nada más levanten su manita para ver quién ya acabó. ¿Yaret? Yo lo leo, maestra. Despierta. A ver, Brisa primero y luego Oscar. Ah, Ricardo también. Brisa, ¿nos compartes tu trabajo? Sí, maestra, claro. Miren, pido a todo el mundo que sea bueno. Ayuden a traer la paz a la tierra, zambullirse en alegría, sueños y que no haya guerras. ¡Qué padre! ¡Qué risa! ¡Te quedó genial! A ver, Julieta, más bien, comparte el discurso. Julieta. Para vivir a todo familiar. A ver. Ok, genial, chicos. Miren, prácticamente este es lo que ustedes me van a subir en el reto. Ahorita les voy a pedir que le tomen una foto y me lo manden ahorita por el chat. En esta semana, ustedes van a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Cómo reaccionar ante un conflicto? ¿Qué actitud puedo tener yo para que en mi casa haya paz, para que con mis amigos haya paz? Y el próximo, como diría Espinosa Paz, el próximo viernes, ¿sí?, les voy a encargar que comiencen a trabajar con la actividad que viene en la página 100. Déjenme ver qué página es. Así. Es la actividad de la página 110, es copiar las competencias. Y yo quiero ver si de verdad aprendieron que era la paz. Esto es de formación cívica. Acuérdense que los que no tienen el libro, ya les dejé aquí en el chat el libro digital para que ustedes lo puedan trabajar también de manera digital. Ustedes van a copiar en su cuaderno las competencias, que son estos tres cuadritos de colores, y van a contestar en su libro el examen o la evaluación de si aprendieron. Y la evaluación es la página 111 y este cachito de la 112. Y con esto estamos terminando porque hay una actividad que vamos a trabajar ahorita para ustedes, con los directivos. Y yo espero, chicos, que de verdad no se desmotiven. Si ustedes están, todos de ustedes, pero la gente no cambia, ¿ya de quién es problema? ¿De ustedes o de los demás? De los demás. Que no respetan, ¿okay?, que hay coronavirus. Exactamente.
nuestra bandera. Fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación. Desde la época prehispánica no existía el concepto de bandera como hoy lo entendemos, pero usaban símbolos para identificar la pertenencia a algo. En la Nueva España se da el primer antecedente de algo usado como bandera nacional, un paño blanco con la cruz de Borgoña en cuyos extremos tenía el escudo de armas de la Ciudad de México, aunque este con cualquier otro escudo era también usado en cualquier parte de los territorios españoles. Tradicionalmente se cree que la primera bandera no oficial fue dada por Miguel Hidalgo y Costilla, después de dar el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, un estandarte religioso que tomó en el atrio de la parroquia de Atotonilco con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Las primeras banderas hechas explícitamente para la guerra fueron dos idénticas, mandadas a hacer por Ignacio Allende y posiblemente Juan Aldama e incluso Hidalgo. Este par de banderas o estandartes tienen dos frentes, el principal con la imagen coronada de Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo de la cruzada religiosa y por el lado contrario un muy distinguible escudo cuyo centro tiene una águila mexicana. Considerada la primera bandera nacional oficial, la bandera trigarante de las tres garantías o del ejército trigarante se formaba por tres franjas de igual grosor que la cruzan diagonalmente, cuyo alrededor se pueden leer ciertas palabras representativas de aquella época. En 1822 se emitió un decreto donde definían las características del escudo y sello nacional. Eligieron oficialmente los colores verde, blanco y rojo para la bandera en franjas verticales de igual grosor y con el escudo nacional en el centro de la franja blanca. La segunda bandera nacional fue adoptada tras establecerse la Primera República Federal en 1823. El nuevo diseño suprimía la corona de la cabeza del águila, pero agregaba la serpiente, que por cierto es una culebra, un ramo de encina y otro de laurel. Así continuó teniendo algunos cambios entre 1823 y 1879. La actual bandera, llamada la Cuarta Bandera Nacional, con el nuevo escudo que se usa hasta hoy 2015, fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz y Francisco Epens Elguera. La bandera ha cambiado en 13 ocasiones a través de su historia, partiendo del estandarte de Miguel Hidalgo. La actual es llamada la Cuarta Bandera Nacional. Los colores del Ávaro Patrio simbolizan desde ese momento lo siguiente: verde, esperanza; blanco, unidad; rojo, la sangre de los héroes nacionales. Respetemos nuestros símbolos patrios. Rocío Barrios, aquí está.